El ministro de Defensa de Irán ha emitido una declaración sobre el ataque del miércoles contra dos bases que albergan a soldados estadounidenses en Irak. Anoche, decenas de misiles construidos localmente, nuestros misiles domésticos de corto alcance, se usaron debido a la corta distancia con los objetivos. Y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una importante base estadounidense, en la que ellos afirmaron que habían gastado mucho dinero, fue atacada. Hatami afirma que Washington tomó medidas para evitar bajas sabiendo que Teherán tomaría represalias por el ataque aéreo estadounidense que mató al principal comandante militar de Irán la semana pasada. Irak señala que fue notificado antes del ataque y ha confirmado que no hubo víctimas entre las fuerzas iraquíes. A medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio, las aerolíneas comerciales han cancelado o desviado los vuelos que cruzan la región, citando preocupaciones de seguridad. CGTN en español.